No todos entrenan todos los días, sí, como nosotras. No todas entrenan todos los días. No. Nacional y Peñarol sí. No todos los cuadros entrenan todos los días. No sé si todos tienen la disponibilidad de canchas todos los días. No sé si todas pueden entrenar todos los días. Claro. Y eso después tiene un efecto directo en la selección. En lo deportivo. Este año, ustedes en la mayor jugaron dos amistosos nomás. Con Argentina y con Francia. Este año yo no estuve. Sí, creo que sí, sí. Claro que es demasiado poco. No. Que claro, después en la cancha se nota, estamos hablando que tú viajaste a Francia. Sí. Jugaron frente a una selección, sí, que además de anfitriona fue animadora del campeonato, y frente a otra que en América es de lo mejor, como la Argentina. Entonces. No, y tienen actividad y se preparan, no sé, sí, un mes, menos. Tres semanas, sí, antes creo que no empezamos a microciclo. O sea, ya de por sí el nivel local es bajo. Ah, estás dando una ventaja. Exacto. Sí, y después no te preparas. Claro. Y se nota en la cancha, ¿no? Conviviendo en la competencia. Decime con a mí que tuve que correr. ¿Sí? Decime a mí que tenía que correr a la 10, ¿sabes cómo? ¿A la francesa? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Pero qué lo notas? ¿En aspectos físicos, en aspectos de juego? Sí, ellas ya nacen y ya están dedicadas a eso. Bueno, las americanas también. Nacen y ya de chiquitas ya están. Pero si ya, imagínate, Peñarol entrena de noche. Ya tenés todo un día de gasto de energía, sí, porque no vivís del fútbol. Tenés que trabajar, estudiás y después vas a entrenar. Ya ese desgaste que tenés previo, así entrené tarde de noche, se pesa. Tú no entrenás con la misma energía, ¿no? Ellos solo están pensando en... Exacto. Voy a entrenar, vengo, descanso y vuelvo a entrenar de vuelta. O sea, se dedican a eso, claro. Tremenda, ¿no? Ah, sí, nada que ver. Sí.